6 de la mañana, muchachos, buenos días. Bienvenidos todos a la semana número 5. Ya se acabó esto, muchachos. Qué belleza, qué color. Después vamos a trabajar, qué da miedo. 6 de la mañana, van diligenciando ahí la asistencia, por favor, hijitos. Bien juiciosos. Yo voy a abrir por aquí la tablita. A ver cuáles faltaron para revisarles y ponerles la nota de una vez. Bacaneados, grupito 1. Vamos a ver. El grupo 1 cinqueado. Vea, aquí Kevin Alexander Calvache. Ah, no, este grupito le fue bien. Arley Alonso Gaviria, grupo 3. Faltó el de mi. Ah, mira, este es el 1, tampoco presentaron. Presentaron el 2. Hay mucha gente que le faltó todavía. Vamos a tener que revisar eso, muchachos, hijos míos. Rápidamente ahí. Pero demos 2 minuticos, pues, que van diligenciando la asistencia a ustedes, hijos. Bien chévere. William Fabio tiene el microfonito abierto, hijo. Para que lo cierre, mi hermano. 6 y 2 minutos, 2 minuticos más. Ya tengo aquí a ver a cuántos, muchachos, a 15. Van diligenciando ahí la asistencia, por favor, 2 minuticos mientras que llega el resto de la gentecita, a mis hijos. En el mundo 4. Un minutico más, pues, mis hijos, de esto ya arrancamos. Hagámosle 16, ¿qué se va a hacer? Vamos a ver, muchachos. Por aquí veo gente que le puse sí, pero quedaron con el compromiso de enviar el trabajito, hijitos. Del grupo número 1, Mayerly, Alejo Ortiz, mi paisano, Juliana Leguizamón, Laura María Cárdenas Muñoz y Omar Julián Prieto Pinto. ¿Cuál de ustedes, hijitos? Quedamos graves por ese lado. Un grupito, otro grupito que tampoco había entregado al final. Era el de Arley Alonso Gaviria, Valmer San Juanelo, Andrea del Pilar Báez, Jesús Eduardo Gutiérrez Arias, John Mario López Ortiz. Grupito número 3, ¿quién de por ahí? Profe, buenos días. Yo Hola, soy don. en la plataforma El Trabajo, John Mario López. Listo. Listo, pero muéstrelo, hermano, para mirarlo de una vez, por favor, John Mario. Ok, profe, ya
Se lo muestra entonces. Levante la manito, hermano, por favor. Muy buenos días, compañeros, profesor, todos. ¿Qué tal, hermano? Convertir en moderador, véalo ahí. Listo, John Mario, vamos a hacerle a esto, a ver, chinito, cuando quiera. ¿Ya se puede ver mi pantalla? Sí, señor. Ok, ya. Se trabajaron los cinco, ¿cierto? Ahí están, muy bien. Sí, señor. Lista la vuelta. Aquí ya vienen las evidencias de las reuniones en equipo. Lista la vuelta, una que chuleamos. Siga para abajo con el tutor, ¿qué? Tutora. Ya vienen aquí las evidencias con la tutora. Aquí. Ángela, aquí se puede ver. Ahí está. Lista la vuelta, Ángela Mailet. Listo. Señora. Perfecto. Sigamos para abajo, chinito. Las evidencias con el tablero en GitLab. Excelente, hijo. Bueno, muy aquí bien. Nosotros agregamos una partecita de la página principal de nosotros, de la mascota feliz. Aquí. Listo. Y aquí mostramos la evidencia del HTML. Listo, hijo. Bueno, ¿y ya formularios? Comenzamos con el formulario de la nueva mascota. Excelente. Ah, también mostramos la evidencia en HTML. Excelente. Propietario. Sí, señor. Y la evidencia del HTML. Excelente. El veterinario. No, veterinario. Listo. En cada uno íbamos poniendo el registro del, por ejemplo, consulta mascota, y también poníamos la evidencia del HTML. Listo, hermano, así era. Listo, hijito. Espéreme, la consulta de todas las mascotas, ¿cómo la hicieron? Ah, bueno. Formulario HTML, le hicieron, bueno, listo, consultan. Y para abajito, ese es de una mascota, ¿sí o no? Sí, señor. Listo. Y para consultarlas todas, es la listica que me mostró ahí abajito. La lista. Listo, hijo, perfecto. Y al final colocamos los estilos que utilizamos en CSS, profe. Muy bien. Los uno por uno. Utilizamos, creo que fueron dos. Y nosotros se los pusimos ahí en el trabajo. Listo, hermano. Excelente, papá, se salvó. Vamos a ver entonces. Listo, chinito. Me puede bajar la manito ahí, dejar de compartir. Vamos a ponerles la notica de una vez. Ustedes eran el grupito número que, John Mario. Tres, profe. Grupo tres. Listo, 5, 5, 5, 5 y 5. Muy bien, y vamos a poner la nota de una vez, muchachos, para que nos rinda esta vaina bien chévere hoy. Y nos quedaron. Ah, venga, no, este es el SIGA. Que te digo, madre, muy bien. Yo le voy a compartir la pantalla a ustedes para que de pronto yo meto las de caminar y ustedes se dan cuenta. Calificaciones. Software grupito 1. Listo, vamos a ver. Gaviria Garzón. Cinqueado, nombre Arley, MX. Después, San Juan de Lovalver. San Juan de Román Valver, Daniel. 5. Digo conmigo.
A esa ventana. Gutiérrez Arias. Gutiérrez Arias, Gutiérrez Arias. Y el último, John Mario López Ortiz. López Ortiz, John Mario. Listo, John Mario, te agradezco mucho, hermano. Seguimos. Juan Esteban Ramírez Lozada, Jennifer Costanza Duarte, Edna Rocío Aguilar, Jorge Leonardo Rodríguez y Adam Damián Cubillos Moreno. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Quién del grupito de Edna? Leo. Listo, Leo. Chávez, hermano, el alma. Levante la manito ahí, Leito, por favor. Listo, pelado. Solo con el documento está bien, hermano, para que nos rinda Leo. Listo. ¿Ya están viendo mi pantalla? No. Sí, señor. No pueda. Listo. Son las evidencias del grupo. Listo. Leo, todos trabajaron, Leo. Sí, señor. Listo, mano. Las evidencias con la tutora. Excelente. Los Cámara, dados para el canvas, eso, el registro de nueva mascota, bacana, formulario para propietario perfecto, para iniciar sesión, formulario veterinario, registro de perfecto, consulta mascota y el de listado. listo, Medellín. Excelente, chino. No se diga más, cinqueados, Leito. Vamos a hacerlo Listo. así, expedito. ¿Me puede bajar Listo, la gracias. manito, Leo? Ya comparto aquí para ponerle la nota, hijo. Gracias. Cinco para estos chinos. Cinco, 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 cinco. Y aquí vamos a hacer entonces. Ramírez Lozada, cinqueado. Ramírez Lozada, Ramírez, OPQR, Ramírez Lozada. Duarte Costanza. Duarte Costanza. Seguimos. Aguilar Jaimes. Aguilar Jaimes, Edna Rocío, 5. No la veo por ahí. Esa es más cumplida. Edna, ¿estás por ahí? Venir, muchacha. Rodríguez Leonardo. No tiene micrófono. Rodríguez, Jorge, ah, bueno, porque ya es cumplida. 5. Vea un error que no se explican cómo puede sacar un 5 de Edna, parece lo que dice ahí. Listo. Seguimos con otro. Cubillos Moreno. Ya, 5. Excelente, así sí nos rinde. Listo, vamos a ver con el grupito número 5. Vea, Frank Sebastián Rodríguez González, Laura Cristina Cardona, William Fabio Rincón, Juan David Bautista y Oscar Orlando Salamanca. ¿Quién de ahí? Grupito Buenos días, 5. profe. Hola, Juan David, ¿usted, cierto? Sí, señor. Listo, hermano, hágale de uva. Solo el documentico, Juancho, para que no rinda mal. Ya puede compartir, Juan. Ya, profe.
Yo no veo la opción. Eso es un cuadrito blanco que tiene una flechita hacia arriba. Está cerquita de donde uno le da el botón de colgar la llamada. Creo cerquita que ya. Al micro. Ahí viene, sí, señor. Perfecto. Y uno, tres, cuatro, cinco personas trabajaron. Señor. Lista la vuelta. Sigamos. Ahí están. Muy bien. La reunión es en equipo. Esa vaina, si es que es bueno. Muy bien. Y eso, y con perrito ahí. Muy bien. Reunión con tu la mascota feliz. Esa es la mascota feliz. Lista la vuelta. Tutora, eso. Con la tutora. Muy bien, papá. Kanban. Bacaneado, siga para abajo. Este, a ver, página principal. Muy bonito les quedó, chinito. Eso funciona ya. Redirecciona. Sí, véanlo ahí, lo bueno. Muy bien, chino. Excelente, papá. Muy bien. Registro. Excelente. El código. Consultar mascota. Listo, me dice. HTML. Ah, le pusieron la columnita, la tablita de abajo, ¿cierto? Bien. Sí, señor. Listo, chino. Perfecto. Bueno, registrar. Excelente, excelente, hijos. El registro del propietario. Muy bien. El de veterinario. Eso era pelado, cinqueados. Listo, Juanchito. Listar las mascotas. Excelente, mi hermano. Con su respectivo código, los estilos. Muy bien. Esa vaina. Perfecto, papá. No le metieron Bootstrap ni nada de eso, ¿cierto? Señor. No le metieron Bootstrap. No, señor. Lista la vuelta, mejor. Listo, chinito. Ya le comparto. Ahí puede bajar la manito, Juan. Vamos a ponerle nota a ustedes. Todos trabajaron. Laura, William, Juan. Sí, señor. Ah, solamente. Ah, bueno, cinco personas. Sí, señor. Cinco. Listo, hermano. Vamos a poner las noticas ahí. Rodríguez González. Rodríguez González. Rodríguez González. Es este. Frank Sebastián Rodríguez González. Frank Sebastián, vean lo que es. Laura Cristina Cardona. Cardona. Bien. Rincón Reyes. Rincón Reyes, William Fabio. Cinco, Rincón Reyes. Seguimos con otro. Bautista Muñoz. Bautista Muñoz, ¿dónde fue? Cinco para un Bautista Muñoz. Y por último, Óscar Orlando Salamanca Merchán. Listo, Medellín, cinco, parcero. Seguimos con otro grupito. El grupo 6, Jonathan David Navarro, Paola Terán, Diana Margarita Bejarano, Jorge Alberto Bedoya. ¿Quién ahí? Buenos días, profe. Hola, buenos días, Diana, ¿cómo estás? Bien, profe, gracias. Muy bien, me alegra. Ya comparto. Esa vaina, solo el documentico, Diana, para que no rinda esta vaina. Listo, señor. Ya se ve, profe. Sí, señora, perfecto. Ahí están los cinco. Muy bien. Bueno, ¿qué pasó? Que la vez pasada no había aparecido un personaje que se llamaba Estefanía Montoya Santa María. Ahora sí apareció. Ella fue la que la clase pasada comentó que estaba sola. Ah, lista la vuelta. Y entonces está. Y ella está por ahí. Estefanía está por ahí porque me... Sí, profe. Tú tienes un cero de la entrega pasada, China. ¿Qué pasó? Ah, sí, profe, sino que pues yo le comenté que esa semana había tenido inconvenientes con otra universidad que me estaba poniendo al día. Bueno, Chinita, entonces vea, yo le cuento un cuento. Como usted tiene un cero ahí, mándeme el trabajito usted solita, hermana, al pasado, para que no le quede ese cero ahí tan feo.
Así, profe, yo ya lo estoy terminando de hacer, sino que tuve un problema al conectar el Azure, pero ya estoy pidiendo tutoría para que me ayuden con eso. Listo, de UAS. Listo, Diana, sigue pues para abajo. Bueno, profe. Acá están las reuniones del equipo. Excelente. Bien. Tutora esta también. Es con la tutora. Ok, perfecto. Esta Kanban. Es el tablero de Kanban. Muy bien. Aquí está el registro de mascotas. Les quedó muy bonito. Perfecto. Y el código. Excelente. Listo. Este es el de veterinario. Perfecto. Con el código. Muy bien. Y acá el de el registro para dueño. Lista la vuelta. Con el y HTML. Listo, las consultas. Este es para consultar una mascota. Perfecto. El, su código. Bien. Y este último es para todas las mascotas, el listado. Excelente. Ahí está la vuelta. Y con su código. Ahí está el CSS y el HTML. Muy bien, Diana. Perfecto, chinita. Se salvó. Convertir listo, en asistente. Profe, ¿Me puede bajar la manito, Diana, por favor? Sí, señor. Y vamos entonces a ponerle la nota a estos muchachos. Entonces, Estefanía, ya sabes, China, que me debes un entregable. Listo, y vámonos por aquí. Montoya, Santa María, se salvó esta vez. Montoya, Santa María, Montoya, Santa María. Santa María, 5 esta vez. Listo, seguimos por aquí con Navarro Lejía. Navarro Lejía. Navarro Lejía, a ver, aquí 5. Seguimos con Terán Ramírez. Terán Ramírez, por aquí está abajo. Terán Ramírez. 5. Margarita Bejarano Romero. Bejarano Romero. 5. Y por aquí Pedro Herrera. Pedro Herrera. Muy bien. Vemos entonces ahorita aquí, listo. Grupo número 7, Edgar José Medina, Johnny Alberto Urán, Brian Steven Pinzón, Nancy Cecilia Guzmán y Pedro Alejandro Rojas Castellanos. ¿Quién de ahí, por favor, muchachos? Grupito 7, Nancy Guzmán. Oye, por fin pudiste entrar con tu equipo. Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien, gracias, profe. Ahí ya puedes compartir, Nancy. ¿Ya? Ya vemos, sí, señora. Muéstranos el archivito, por favor, el documentico. ¿Profe, me escucha? Sí, señora. Cuando pase, me sacó la llamada.
¿Ya se ve? Sí, señora. Puede seguir. Bueno, el primero es el nombre del grupo, los integrantes. Bueno, estuvieron todos presentes, muy bien. Sí, sí, son ustedes. Evidencias de reuniones. ¿Reuniones desde el grupo? Excelente, sigue para abajo. ¿Reuniones con la tutora? Excelente, sigue para abajo. ¿Tablero Canva? Muy bien, China, para abajo. ¿Registro de mascota, el código? Listo. Excelente, les quedó bonito. ¿Listo? ¿El propietario, el dueño? Muy bien. Excelente. ¿El registro veterinario? Bien. Listo, la vuelta. ¿Consultar una mascota? Bien. Muy bien. Ah, bueno, lo hicieron. Ah, bueno, esa era para mostrar una y para mostrar todas. Consulta lista de mascotas. Lista la vuelta, Chinita, se salvó. Se salvó, hijo de madre. Muy bien. Gracias, profe. La salvó la campana, Nancy. Vea. Listo, me puede bajar la manito. Vamos a ponerle la nota. Listo. Ya, hola. Listo, y el microfonito ahí, porfa. Voy a compartir aquí mi pantalla. Qué chévere. Ahí está la vuelta. Entonces, Medina Andrade. Sí. Seguimos con otro. Urán Cartagena. Seguimos con otro. Son dueñas. Ah, espérate. Que me faltó ponerles. Pinson dueñas. Velo aquí. Listo, muchachos. Microfonito ahí, muchachos, por favor. Listo, Medellín. Nancy Cecilia Guzmán Bustamante. FGHIJKLM Guzmán Bustamante. ¿Ven aquí? Seguimos con el último por aquí. Pedro Alejandro Rojas Castellanos. Rojas Castellanos. ¿Qué le pasó a Pedro Guzmán Rojas Castellanos que tenía un cero allá en la pasada? Nancy, ¿este mancito apareció o qué? Sí, pero apareció para ahorita para el segundo sprint. Pedro está por ahí, Pedro Alejandro Rojas. Yo no lo veo en la lista de participantes. Bueno, de pronto está por ahí para verla después. Bueno, Pedro, cuando vea esto, mire a ver si me manda el primer sprint, hermano, usted solito, para poder cambiarle este cero por otra cosa, hijo. Por un uno, pero bueno, por lo menos cambiárselo, que eso se ve muy feo ahí. Listo, ahí quedaron todos ya. Muy bien. Grupito, este grupito ya lo tenía listo, a no ser que le haya... ¿Para sacar el grupito? Perdóname. No. Pero usted no le eche seguro, ¿no? Pues si no, Nancy, el microfonito, por favor. Bueno, hijos. Bajar la manito, Nancy. Lista la vuelta. Sigamos. El grupo 8, yo les habían puesto un 4, pero eso era temporal. Ariane Amaya, Santiago García, Juan Sebastián Gómez, Leonardo Alfonso Bermúdez y Eduardo Andrés Ordóñez. La prueba. Listo, Chino. Ese 4 era temporal, hermano. Listo, entonces vamos a ver qué arreglaron a eso, mi hermano. Ya puede compartir, Santi. A ver.
Como que no me deja ir del navegador. Espérate, Santi, yo hago una maroma aquí, a ver, hermano. Si de pronto intenté ahí otra vez, Santi. O del WhatsApp que enviaste. O si no, cualquier otro. No, mira que no me... Entonces, de pronto leo, que por ahí lo veo. Con... Sí, si quieres yo le comparto y él habla. Cualquiera. Muestre ahí, levante la manito el que vaya a compartir. Cualquiera de ustedes. Eso, aquí se fue. Vea. Vamos a poner entonces a don Leo ahí. Convertir en moderador don Leo. Listo, ahí está mi hermano. Comparta usted pues, chinito. Bueno, muéstreme las evidencias de las reuniones primero, por favor. La tutora, con ustedes solitos. Bueno, ahí están pues los integrantes. Reunión con el grupito. Ese es el grupito, listo. Ahora con la tutora. Con la tutora. Eso fue con ella, ¿cierto? Listo. Evidencias del GitHub, chino. Del tablerito Kanban. Muy bien. Perfecto. Formularios. Ahí están los 5. Muy bien. Siga para abajo. Los estilos. Muy bien. Bueno, el HTML. Listo. Listo. Y los pantallazos de las paginitas. Muy bien. Uno, consultar una mascota. Muy bien, sigamos. Eso, ahí le cambió el botoncito por consultar. Registrar. El dueño. Veterinario, perfecto. Registro un nuevo dueño. Nueva mascota, perfecto. Y el listado de mascotas, muestra a ver. Es el listado de mascotas. Es el que tenemos pues por ahora, mientras. Bueno, sugerencia, cambien eso a una tabla. Yo se las voy a valer, pero si usted tiene 100 mascotas, ahí no le cabe en chino. Se pilla, entonces mejor cambien eso a una tabla, pues yo se las valgo. Para que lo tengan en cuenta, muchachos. Y va a ser más fácil porque allá. Ahorita miramos cómo es que se va... Ah, no, mentiras, eso es para la semana entrante. Pero cuando nosotros tengamos ya todo en una tabla, simplemente hacemos un ciclo y tiramos ahí las variables, ta, 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 y eso llena la tabla sola. Pero listo, muy bien, ya puede dejar de compartir, doctor. Convertir en asistente y baja la manito, lo mismo don Santiago. Ahí está la vuelta. Vamos a ponerle nota a estos viejitos que les habíamos puesto un 4 y se cambió por un 5. 5, 5, 5, 5. Pilas pues con ese de consultar todas las mascotas, muchachos, que así se enredan la vida. Amaya Fuentes, Ariani. Amaya Fuentes, Amaya Fuentes, Amaya Fuentes. Miren aquí, cinqueada. Seguimos con otro. García Orozco. García Orozco, García Orozco. Listo. Otro. Juan Sebastián Gómez. Gómez, Juan Sebastián Gómez. Y algo aquí. Vamos con otro. Bermúdez Pinzón. Son Leonardo Bermúdez. No. Listo, y seguimos con el último. Ordóñez Moscoso. Ordóñez Moscoso 5. Listo, Medellín. Véanos.
Y mi tocayo, Carliche, Carlos Insignares, Joan Sebastián Novoa, Joshua Arango, Werner Acero y Carlos Riobo. ¿Quién? Pilas, grupito número 9. Carlos Insignares, Joan Sebastián Novoa, Joshua Arango, Werner Acero y Carlos Riobo. Nada. Listo, entonces me devuelvo otra vez para el 1 a ver que por ahí vía lejos mi paisano ya va conectado. Mayerly Joana Martínez, Alejandro Ortiz, Juliana Leguízamo, Laura María Cadena y Omar. Hola, profe. Pues bueno, ahí veo a Omar López. Laurita. Laurita, venga pues Laurita, convertir en moderador, Laurita. Hágale pues. Venga, yo voy por allá a Omar. Omar. Ah, bueno, también desde este grupo. Listo. Hola, profe, buenos días. Hola, Laura, ¿cómo estás? Bien. Acá están las evidencias del grupo, de las reuniones. Bien. Con la tutora. Perfecto. Nuestro tablero en Kanban. Excelente. Nuestro diseño preliminar. Bien. Y pues ya empezamos con el código. Está la vuelta, por fin. Aunque devuélvete un poquito, no veo ahí los formularios, China. No, espera. Ah, ¿ustedes lo hicieron de una vez en Razor o qué? Muestre a ver. No veo HTML ahí. ¿Ustedes lo hicieron en Razor de una vez? Lo hicieron en Razor, CSHTML. No pasa nada, mejor. Van avanzando. Listo, sigamos. Mascota feliz, página principal, me imagino. Sigue el formulario, sí. Ingreso de personas. Bueno. Ingreso mascotas. Sí, señora. Cuando consultamos mascotas. Sí. Historia clínica. Y visitas paper. Bueno, China, espérate, devuélvete para arriba. ¿Dónde está el del dueño y el del veterinario? Aquí está. Bueno, ahí dice persona y veterinario. Muéstrame, ese es persona. Mira. Crea veterinario. Ah, bueno, le ponen un chulito. Ah, esa Exacto. es otra opción. Listo, chulito si es veterinario o si es propietario. Ah, bueno, no, perfecto. Excelente. ¿Listo? Me asusté por un instante. Laura, muy bien. Buen trabajo, China. Bueno. Convertir en asistente, puedes bajar la manito. Y vamos a ponerles notas a estos viejitos. Grupo 1, cinqueados. Y vamos a ver entonces Mayerly Joana Martínez Hernández. Mayerly Joana Martínez Hernández. Martínez Hernández, Mayerly Joana Cinqueada. Bien. Seguimos con el otro. Vale, Ortiz, mi paisano, 4-9. Ortiz. Ortiz, Alejandro. Santiago. Seguimos con otro. Juliana Leguizamón. Leguizamón, 5. Leguizamón. Seguimos con Laura María Cadena Muñoz. Está muy bien. Por último, Omar Julián López Pinto. López Pinto.
Bien. Listo. Estos van en coche, van en coche, van en coche. Coche, tan, 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 tan. Segundo llamado, grupo número 9, Carlos Insignares, Joan Sebastián Novoa, Joshua Arango, Werner Acero, Carlos Riobo. ¿Alguien? Ahí las. Listo. Y el último. Sí, soy del grupo 9, pero me da un momento solamente. Listo, hermano, bien pueda, Carlos. Pero levante la manita mientras tanto, hijito. Listo, me da un momento solamente y ya. Hágale, chinito, me avisa. Me avisa, hombre caliche. ¿Qué está haciendo ahí Caliche? ¿Prendiendo el compu o qué? Para que se alisten Carlos David Soto, Roland José David Álvarez Usa y Marta Liliana Pavón Holguín. Buenos días, profe. ¿Tú ya estás lista? Sí, señor, pero solamente somos Roland, José David y Marta. Listo, Marta, de uvas por uvas, convertir en moderador. Mientras tanto, Carlos se va listando ahí para que nos rinda. Listo, Marta. Puedes compartir, señor, ahí. Compartir, ¿no? ¿Ya ven la pantalla? Sí, señora. Son dos personajes. Muy bien, seguimos para abajo. Pues espérate, pues, evidencias de grupo, ya. Y sí, con el tutor. Con tutores está. Ah, bueno, perfecta, los listo. Con el tablero Kanban. Excelente. Ya tenemos la página, hicimos una página principal. Con el código. Excelente. Bien. Eso está muy bien. Se salvaron, Marta, se salvaron. Chinita, listo. Propietario, muy bien. Veterinario, al pelo. Listado, consulta de una mascotica. La consulta. Listo, Medellín. Perfecto. Y consulta de todas. Sí. Excelente, China, se salvó. Te salvaste, Marta. Espérate, pues, puedes bajar la manito. Entonces, solamente fueron ustedes dos. 5 y 5. Sí, ¿no? Ahí. Solo los dos nomás, señor. Bueno, José David Álvarez Usa. Álvarez Usa. Listo, este man se sacó 5. Y Marta Liliana Pavón Holguín. 5. Pavón Holguín, Holguín, Marta Liliana, 5. Listo, Medellín. Y ahora, estos dos ya. Listo, ahora sí, Carlos Insignares, por favor. Listo, ya tengo la mano alzada. Y 0. Bueno, la mano alzada ya tiene aquí este señor, Heriedad. Aliche, ya le doy. Quien pueda comparte ahora sin mi hermano. Listo, ¿se alcanza a ver, profesor? Sí, se alcanza a ver, hijito. Listo, aquí tenemos pues lo del sprint. Bien. Tenemos pues las reuniones con el equipo. Trabajaron los 5, Carlos. Sí, trabajamos todo. Listo, chingo. ¿Con la tutora? El tablero. Perfecto. El CSS. Listo, Medellín.
El formulario HTML, el registro de la mascota. Excelente. El registro del nuevo propietario. Perfecto. El nuevo veterinario. Excelente. Para consultar mascota. Muy bien. El listado de todo. Muy bien. Excelente. Eso era, Cheno. Cinqueado, papá. Sí, me salvó y... por un pelito. Muy bien, Caliche. Sí, te lo... Perfecto, aquí, parcero. No, no, ahí está. Perfecto, Cheno. Me puede bajar la manito, hermano. Listo. 5, 5, 5, 5 y 5. Vamos a poner las noticas aquí. Insignares. Insignares, insignares, insignares. Perdón, Arturo. 5. Todos los que tengan por allá de 5 para abajo, al final, si presentan un super trabajo, les arreglamos esas notas, muchachos. Novo Hernández, 5. Novo Hernández, Novo Hernández, Novo Hernández. Por allá hay 3,5 por ahí en algunos grupos, 4. Si hacen un super trabajo al final, muchachos, les arreglamos esa nota para que vayan más chévere. Seguí Joshua Arango. Arango, 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 Arango. Joshua. Acero Bernay. Fácil de encontrar. Y sigue Carlos Riobo. Riobo, Carlos Riobo, 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 Pérez, Carlos Eduardo, 5. Listo, muchachos. Excelente, notas puestas. Muchachos, mire, les voy a contar un cuento. Para este sprint, lo que vamos a entregar es muy fácil. Vamos a trabajar esos mismos punticos, pero para el backend. Aquí la tengo, mascota feliz. Aquí. Es que no era, hombre. Esos mismos punticos que ya desarrollaron, los vamos a entregar, pero para el backend. Pues, aquí, ¿no? Véalo aquí. Registro de una nueva mascota, pero la lógica en el backend. Registro de un nuevo propietario, de un nuevo veterinario, consultar una mascota y consultar el listado de todas las mascotas en el backend. Listo. Eso yo ya lo vengo trabajando. Vamos a pegarle una miradita. Ábranse por allá el Visual Studio, pues, muchachos, bien chévere. Yo voy a abrir el mío. Mire, era, Pereira, abro el Visual aquí. A ver. Esto, ah, bueno, este era el de hospitalización que lo vengo trabajando también. Voy a cerrar ese folder ahí a mostrarles hijos. Entonces me voy a meter allá al explorador, me voy para las discos C y me voy para mascotas y mascotafeliz.app. Ahí está. Listo, hijos. Póngale pues cuidado. La parte de integración. Aquí lo voy a mostrar. La parte de integración del frontend con el backend la vamos a hacer la semana entrante. Listo. Donde vamos a construir el front, vamos a construir una aplicación Razor. Listo. Que se compone pues de parejitas de paginitas. Ustedes ya deben estarse viendo los videitos. Listo. La paginita en el frontend es con una extensión CSHTML y la extensión en el backend es pues un archivo en C# que es el modelito. Esas van de la manito. Lo que ustedes ya hicieron en el frontend, simplemente lo vamos a copiar y pegar en la paginita Razor que contiene el código CSHTML. Listo. Y en el backend vamos a recibir todas esas variables que ustedes tienen ahí en los formularios, esa información que tienen en esos cajoncitos en los formularios. Y con eso vamos a construir los objetos y mandar a llamar los diferentes métodos. Listo. Mientras tanto, para poder trabajarle el sprint de esta semana, nos vamos a apoyar en la consolita. Listo, entonces yo por aquí había construido, vamos a poner esto un poquito más grande, yo había construido con ustedes una consolita, ¿sí? Que fue la que nos ayudó para poder hacer las migraciones. Listo, en esa consolita había un programita que se llamaba ProgramCS. Listo, ese programita lo único que tenía era un método main.
Veanlo aquí. Ese método main lo único que tenía era, desde aquí, vea, static void main. Lo único que tenía era un hola mundo ahí. Listo. Dentro de ese método main, yo ya estoy poniendo agregar dueño, agregar veterinario, alistar todos los dueños por filtro, a buscar un dueño. Listo. Estoy haciendo simplemente aquí dentro de ese método los llamados y los metoditos que están aquí abajo. Por ejemplo, para agregar un dueño, simplemente yo pongo esto. Private static void main. Este es un metodito que me sirve para agregar un dueño. ¿Qué estoy haciendo yo ahí? Como todavía no tenemos la integración con el frontend, entonces yo creo una variable. Esto es un truquito de C#, para que yo sé que ustedes ya se han estado viendo por tutoriales de C#. Yo defino una variable de cualquier tipo y a esa variable le voy a meter un nuevo dueño. Ese dueño yo lo puedo declarar así como lo tengo aquí. Simplemente llamo al constructor del dueño con los nombres, los apellidos, la dirección, el teléfono y el correo electrónico. Y después hago un llamado, pilas pues, después hago un llamado a repodueño.addueño. Estos son los métodos que están en la persistencia y ya se los voy a mostrar. Listo, este es el ejemplito del de crear dueño. De hecho, se los voy a pegar. Mire, se los voy a copiar porque demuestra de si ustedes van a ser el veterinario. Control C y se los voy a pegar en el grupito de WhatsApp. ¿Cómo se agrega un dueño? Listo. Ese lo agregamos de manera así, manual, porque todavía no tenemos la integración. La semana entrante ya creamos la integración. Agarramos lo que el usuario ingrese allá cuando le dio el botón de registrar. Agarramos esa información. Con eso construimos el dueño y con ese dueño entonces mandamos a llamar el método que tengo en la persistencia, que ya se los voy a mostrar. Pero quiero que me entiendan cómo funciona esta vaina. Pille, pues, desarrollo de software grupo 1. Voy a buscarlos aquí para que sea más fácil. Desarrollo de software grupo 1. Véanlo aquí. Ahí les voy a pegar el metodito que puse dentro de la consola. Pegar. Listo. Yo llamo a un repo dueño. ¿Pero qué carajo es eso, muchachos? Póngale cuidado a esta. Para cada una de las clases, y voy a quitar esta vaina de aquí. Mire, para cada una de las clasecitas, yo creo, póngale cuidado. Acuérdense que las clases tienen atributos y métodos. Yo aquí tengo la clase program, que era ese programita que había aparecido pues ahí por arte de magia en la consola. Cuando creamos la plantilla, él no lo creó. Sin ningún atributo y con un solo método, que era el método main. ¿Sí o no? Que decía Lola Mundo. Muy bien. Entonces, para el dueño, yo agarré y dije private static y llamo, este es un atributo de la clase program. Pille pues. Este es el tipo, ¿sí? Como si hubiera dicho public string. Bueno, aquí dije private static y repositorio dueño. ¿Sí? Y repositorio dueño es alguna clase que tengo yo por allá. En alguna parte. ¿Dónde la tengo? En la persistencia. Píllela aquí en la línea 3. Yo hice un import a la persistencia. Y acuérdense que esta consolita, este programita, o más bien, la consola tenía una referencia agregada. Les voy a mostrar. La consola tiene una referencia agregada a la persistencia. Esa la habíamos hecho ya. Cuando dijimos el include mascot persistencia, ella tiene una referencia a la persistencia y una referencia al dominio. Entonces, tranquilamente nosotros podemos... Les aconsejo que no abran ese archivo, a no ser que no tenga la referencia, listo. Pero es para que ustedes vean. Como esta consolita, que se me hizo la consolita esta, está llamando algo que yo creé por allá en la persistencia, entonces tengo que agregar el import aquí. Listo. Y obviamente tengo que agregar el import al dominio, porque en el dominio es donde yo tengo las clases de entidad. ¿Cierto? Para que él sepa de qué le estamos hablando cuando decimos dueño, cuando decimos veterinario, todo el cuento. Muy bien, entonces vean, creamos. De la clase y repositorio dueño, que ahorita las voy a mostrar, creo una variable, así la llamé, repo dueño. Y ese repo dueño va a ser igual a new repositorio dueño. Uy, pucha, venga, nuevo repositorio dueño. ¿Qué será esto? Esto también es una clase que tengo por allá en la persistencia, ya la vamos a mirar. Listo. Muy bien. Y ese nuevo repositorio dueño va a ser un nuevo app context que se encuentra en la persistencia. Todo esto es código en C#. Entonces, vuelvo y les repito, como por enésima vez, ustedes deben de ir y mirar el tutorialcito de C# para que no se queden locos viendo el código.
Listo, aquí estoy llamando a una app context. Al repositorio dueño le mando una app context. ¿Esa vaina qué es? Yo aquí simplemente estoy llamando al constructor de repositorio dueño y ese me pide algo. Ah, mi madre. Entonces vamos a mirar uno por uno. Primero, ¿qué es este irrepositorio dueño? Listo, es algo que yo ya construí en la persistencia. Me voy a ir para la persistencia. Y en la persistencia, ustedes habían visto que yo tenía con ustedes una carpeta que se llamaba app repositorios. ¿Sí? Dentro de esa carpeta, todos teníamos algo que se llamaba app context. ¿Sí? ¿Qué fue? El app context era una clase que heredaba de DBContext. ¿Y qué era DBContext? DBContext era ese piñoncito que nos hacía los mapeos. Vamos a pillar por aquí, para que nos acordemos. ¿Se acuerdan que decíamos que podíamos hacer un mapeo entre las clases de entidad y las tablas en la base de datos? Que ese mapeo se encargaba el ORM. Que el ORM que nosotros utilizábamos era el Entity Framework, que era el de Microsoft. Pero que como ese Entity Framework era tan gigante, entonces teníamos una partecita que era la que se encargaba en particular de hacer el mapeo, que se llamaba el DBContext. Y cuando nosotros creamos esa clasecita AppContext, me voy a devolver para allá, dijimos que AppContext heredaba de DBContext. ¿Y de dónde sale ese DBContext? Aquí. Cuando le dijimos que importáramos el Entity Framework. Ah, verdad. El Entity Framework se compone de mil cosas, entre ellas del DBContext. Ah, muy bien. Listo. Y el DBContext se compone de un DBSet por cada una de las clases de entidad. Cada una de estas se convirtió en una tabla. Muestre a ver, la tabla personas. Tenía su DBContext, su DBSet, y dijimos que creara una tabla personas. Bueno, esto es para eso. Cuando hicimos las migraciones, él utilizaba esto para esto. Listo. Tenía otra que era veterinarios, otra que era dueños, y como persona era el papá de veterinarios y de dueños. Cuando nos fuimos para la Shure, vimos que él creó solamente una tablita, que era la de personas. Entonces ahí quedan esas. Tiene otro DBSet que es para visitas, otro para historias, otro para mascotas. Entonces ese es el app context. Listo. Y por aquí estaba pues la conexión a la base de datos y toda la cosa. Ese era el app context. Entonces miren que cuando yo aquí en la clasecita esa que tengo, que se llama program en la consola, yo creo de tipo y repositorio dueño, un repo dueño. Listo. Entonces estoy llamando, póngale cuidado, un nuevo repositorio dueño y estoy mandando como parámetro el app context que está en la persistencia. Entonces vámonos a ver qué carajo es cada una de estas. ¿Qué es y repositorio dueño? Y repositorio dueño en realidad es una interfaz. Y si recordamos por allá la teoría de ciclo 2, sabíamos que las interfaces simplemente describían la firma de los métodos. Y después tenía que tener por allá una clase que fuera hermanita, que implementara esa firma de los métodos. Entonces aquí, mira, yo en vez de declarar public class, yo declaro public interface y repositorio dueño. ¿Sí? ¿Y repositorio dueño qué tiene? Tiene un método que es agregar dueño, add dueño, un método que es actualizar dueño, un método que es borrar dueño y un método que es buscar dueño. Las cuatro operaciones del CRUD. Y esas otras dos, esas las hice yo para listar a todos los dueños. Un IEnumerable. IEnumerable es un tipo de estructura de datos, de manejo de datos que se utiliza en C#. Y pertenece a esta vaina. Tengo que importar el Collections Generic y tengo que importar esta de aquí, link. Listo. Esta interfaz se las voy a pasar yo para que ustedes trabajen de muestra, aunque eso está en los videitos, control C, pero se las voy a pasar porque la madre Teresa de Calcuta se me quedó en palotes, vean aquí. Ahí les paso la interfaz construida para el irrepositorio dueño. Esto, construida total. Y tengo otro, vea, IEnumerable dueño, que también es de tipo dueños. Vuelvo y digo, vea, IEnumerable es un tipo de estructura de dato que nos sirve para almacenar elementos. ¿Elementos de qué tipo? En este caso, elementos de tipo dueño. ¿Y eso lo puedo hacer? Claro, acuérdense que la persistencia tiene una referencia al dominio. Y aquí importamos el dominio. Entonces sí puedo decir que de tipo dueño.
Y este simplemente se llama conseguir todos los dueños. Y este también me llena un innumerable dueño, pero este me llena los dueños por filtro, así se llama. Entonces a este no le mando nada porque simplemente voy a llamar a buscar todos los dueños. Y a este le voy a mandar un filtrico. ¿Esto para qué lo utilizo después? Lo utilizo para decir, muéstreme todos los dueños que tengan dentro de su nombre la palabra Carlos. Entonces me llama a Carlos Ariel, a Carlos Augusto, a Carlos Julio, a Carlos Pepito, a Carlos Uta, todos los que, ¿cierto? Todos los que tengan el filtro que le pongamos por allá después, es para ponerle más funcionalidades al sistema. Listo, este es irrepositorio dueño. Entonces, otra vez pilas, pues recapitulando. Creamos una variable que se llama, este estoy otra vez en la clasecita principal allá en la consola. Creamos una variable de tipo irrepositorio dueño que se llama guión bajo repo. ¿Por qué se llama así tan raro? Porque yo quise. Mentiras, quise, pero también porque así se utiliza. Esto, el guión bajo repo dueño. Listo, pero usted le puede poner paquetico de maní, lo que quiera, sino que se acostumbra a hacerlo así. El repo dueño es de tipo irrepositorio dueño, o sea que repo dueño es de tipo interfaz. Hijo de pucha, pero las interfaces no tienen métodos. Entonces, ¿cómo hago? Pues creo esto, este repo dueño lo creo de tipo una nueva repositorio dueño. Ah, muy pucha, de nuevo repositorio dueño. Entonces tenemos por ahí una clase que implementa los métodos de esta interfaz, que se llama repositorio dueño. Ven aquí, repositorio dueño. O sea que aquí están implementados los métodos de esta interfaz. Muestre a ver, public class repositorio dueño. Y estos dos puntos, ¿se acuerdan que sabíamos que significaban herencia? Hereda de veterinario, hereda de persona. Pero también quiere decir que implementa la interfaz y repositorio dueño. Ah, lista la vuelta, no hay problema. Muy bien. Resulta, bueno, estos son comentarios, pero resulta que dentro de esta clase, yo voy a definir, acuérdense, las variables, las clases tienen métodos y atributos. Voy a definir un atributo que se llama appContext, que es de tipo appContext. Ay, me pucha, ¿qué era lo que era appContext? Este, el que ya hicimos todos, mírenlo. El appContext que era de tipo DiviContext o que heredaba de DiviContext y que tenía todos los DiviSet. Ay, me pucha, bueno, listo, hágale pues. Entonces devolvámonos para repositorio dueño. En repositorio dueño, entonces tengo esa variable de tipo appContext, que se llama appContext, así chiquito, con el guioncito adelante. Listo, y arrancan aquí los métodos. Pille pues, voy a bajar esto un poquito. Primero, el método constructor, repositorio dueño, que recibe un appContext. Listo, entonces cuando usted llame a ese método constructor del repositorio dueño, tiene que mandarle el appContext. Y aquí lo quisimos llamar appContext, una variable, paquetico de maní, lo que quieran, pero lo llamamos appContext. Muy bien, entonces, como este es el método constructor, entonces ahora me devuelvo al programita en la consola. Pille, que yo aquí dije, estoy recopilando otra vez todo, pille pues. Yo aquí dije, ven, private static y repositorio dueño, de tipo de repositorio dueño, tengo un repo dueño. ¿Qué va a ser un nuevo repositorio dueño? ¿Qué estoy haciendo aquí? Llamando al constructor del repositorio dueño. ¿Y qué me pide? Me pide un appContext. Ah, pues ahí se lo estoy mandando, le estoy mandando el appContext que hay en la persistencia. Lista la vuelta. Entonces ya tengo que esta variable es una interfaz que implementa los métodos en este repositorio dueño, que es de tipo appContext. Pues esto es lo que pide el repositorio dueño en el constructor. Mire, pide el appContext. Entonces ya sabemos qué es lo que hace este repo dueño. Este repo dueño tiene todos esos métodos para adicionar, consultar, modificar y borrar. Y otros dos que yo le metí para consultar todos y para consultar todos por filtro. Venga, un pico de despedir. Chao. Bueno. Listo. Entonces, póngale cuidado. Ya tenemos entonces ese repositorio, repo dueño. Con ese repo dueño, pues, en esa clasecita que yo les mandé, en ese metodito que les mandé, que era el de agregar dueño, yo simplemente creé un nuevo dueño y estoy llamando a repo dueño en el método agregar dueño. Ah, pucha, muestre a ver. Como repo dueño es de tipo de interfaz y repositorio dueño, entonces venga a ver, miremos a ver. Aquí me mandaron un dueño. Ah,
agregar dueño. Vea que efectivamente me llega un dueño aquí. Listo. Pero esta interfaz no hace nada. La que implementa los métodos. Listo. Esta interfaz no hace nada. Esta simplemente lo firmó. Listo. Dice que aquí le llega un dueño. Y que el método se llama agregar dueño. Entonces vámonos para donde se implementa eso. ¿Dónde se implementa? En repositorio dueño. Listo. Entonces repositorio dueño debe tener un método. Vean aquí. Ya vimos el constructor. ¿Sí o no? Ya vimos el constructor. Ahora miremos los métodos. Tiene un método que se llama agregar dueño. Add dueño. Ese es el que llamamos. Pero yo sé los que se están sacando los perros y se hacen un mundo ruido. Profe, una pregunta. Oiga, cuando se van a sacar esos perros de aquí, esos berracos, es un escándalo. Listo, entonces vea pues muchachos, otra vez. Este era simplemente el constructor. De aquí para abajo ya están los métodos. Agregar dueño, borrar dueño y otro montón. Pero estamos mirando solamente agregar dueño por ahora. Agregar dueño, recibe un dueño. Este es el que implementa ese método que hay en la interfaz solamente firmado. Recibe el dueño. Y aquí, póngale cuidado. Declaramos una variable. ¿Sí? Y la quisimos llamar dueño adicional. Ese nombrecito fue el que le quisimos dar. ¿Y qué vamos a hacer? Este es el que hace la magia. Pille, aquí no tenemos que poner instrucciones en SQL, no tenemos que hacer nada. Todo eso lo hace el Entity Frame. Miren lo bacano. Decimos que appContext, que fue la variable que definimos aquí, vea. appContext, de tipo appContext, tengo appContext. Esa variable appContext, punto dueños. ¿Qué quiere decir punto dueños? Vámonos para la app context, velaos, app context. Cuando yo digo esa variable punto dueños, me estoy haciendo referencia a la tabla. A la tabla, hijo de Michigan. Entonces, otra vez, yo digo el app context. En la tabla dueños, mire la instrucción lo mamey de hacer. Agregue a un dueño. ¿Cuál dueño? El que me llegó. Ah, güey, pucha, ¿verdad que aquí mandaron un dueño desde la consola? Listo. Entonces, le mando ese dueño. Agregue dueño. Y listo. Eso es lo que agrega el dueño. Esa, vea, haga de cuenta que en ese app context usted tiene esa tabla dueños en la memoria. Haga de cuenta que usted la tiene en la memoria. Entonces, usted le dice, agregue el dueño. Bacaneado, él agregó el dueño. Listo. Pero quedó en la memoria. Para poder que eso quede guardado en la tabla, usted tiene que decirle que grabe. appContext, punto, grabe los cambios. Save changes. Y listo. Return, dueño adicionado. ¿Por qué retorna un dueño adicionado? Porque así se inventaron el método, muchachos. Esta vaina add devuelve el dueño que agregó. Por eso es que yo puse aquí que este método era de tipo public, dueño. Se llamaba agregar dueño, recibe un dueño, pero devuelve un dueño. Entonces yo devuelvo ese dueño adicionado, que era esta variable. Acuérdese que en C# yo puedo definir una variable. Cuando yo la defino con var, ella recibe elementos de cualquier tipo. Pues el appContext.dueños.add me va a devolver el dueño que adicionó. Ah, quedó guardado en esta variable. Pues como este método devuelve ese, entonces simplemente le pongo el return ahí para que no me saque el rojito. Y ya quedó el agregar. Ya quedó el agregar dueño. Entonces le voy a mandar a usted. Pille, pues, aquí no se lo voy a mandar todo porque le estoy haciendo el trabajo. Le voy a mandar desde aquí. Desde aquí hasta agregar dueño. Mejor dicho, le voy a hacer el de borrar dueño. El de conseguir todos los dueños. El de conseguir los dueños por libro y el de conseguir todos los dueños. Y el de conseguir un dueño. Vea, casi todas. Obvio, a usted haya, cuando usted copie y pegue esto, le va a salir un error porque falta cerrar por aquí unos corchetes, pero ahí sí ya le toca a usted hacer el trabajo para pillar cuáles. Listo. Copiar. Y les voy a pasar el dueño. ¿Usted cuál es la tarea suya? Hacer eso mismo que yo tengo aquí con el dueño. Usted lo va a hacer con el veterinario, con la mascota, para poder cumplir con la parte de
implementar el backend, ¿sí? Implementar el backend para tener eso listico. Listo. Entonces ya después desde la consola, no, ni siquiera la consola se va a utilizar. Eso lo estamos haciendo ahorita temporalmente. Listo. Entonces copiar. Y aquí les voy a mandar en el grupito 1. Pegar. Ahí se fue. Recuerden, les va a sacar errorcito al final porque les faltan unos, cerrar unas llaves. Listo. Ahí está, muchachos. Entonces, vamos en este momento a empezar a hacer la implementación de del veterinario. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Un e-repositorio veterinario, que vea, yo ya lo tengo aquí, que es simplemente definir la firma de los métodos, y después el repositorio veterinario. ¿Listo? ¿Qué lo van a hacer? Demuestra el que ya les mostré, hijos. Demuestra el que ya les mostré. Vea, yo ya lo tengo hecho, pero la tarea es para ustedes, no para mí. ¿Listo? Asimismo, van a hacer, como yo ya le puse por ahí, listar todos los dueños, listar dueños por filtro, no sé qué vaina. Entonces, miren, su sprint ya está hecho, hijos. Porque su sprint, ¿qué dice? Su sprint dice que en el backend usted va a registrar una nueva mascota. Cuando usted haga el repositorio mascota. Y el repositorio mascota, ya usted le va a quedar eso funcionando. Entonces, usted se va a ir para la consolita. Y le va a agregar por aquí, consolita, vean aquí el programa, le va a agregar uno que diga, add mascota. Y ese add mascota, ¿qué va a hacer? Esto mismo, agrega una mascota. ¿Eso dónde queda grabado? En las tablas, en SQL Server. Esto, usted agrega la mascotica. Entonces ya con eso me va a cumplir. Yo lo voy a poner a que ese día me muestre, bueno hermano, va a ejecutar el programita y me va a mostrar cómo le quedó agregada una mascota. Quedó lista. Registrar un nuevo propietario, ya lo tiene. El que les acabo de mostrar ya está hecho. Agregar propietario, bueno, agregar dueño. Véanlo ahí. Después se va a ir para allá y me va a mostrar el de agregar veterinario. Es igualitico, fotocopia autenticada del agregar dueño. El sistema de permitir una consulta de una mascota, ya está el de consultar dueño, se los acabo de pasar. Con base en ese hacen el de consultar mascota. Y permitir consultar el listado de todas las mascotas. Ya está hecho, pero para dueño. ¿Dónde, profe? Véanlo aquí. En repositorio dueño, que se los acabo de copiar. En repositorio dueño. Mire. Y enumerable dueño, get all dueños. Este retorna todo el app context de dueños. O sea, que retorna toda la tabla. Esto. Ahí está. Y enumerable dueño, get all dueño, retorna. Get all dueños. Ahí está. Listo, hijos. Entonces, manos a la obra. Ustedes van a empezar a desarrollar ese sprint. Mire, hijos, yo les voy a decir una cosita. Por aquí, en la paginita del curso, me voy a ir para módulo 4. En el módulo 4, el módulo 3, viene por aquí, les mostraron un poco. Ah, no estoy mostrando. Sí, estoy mostrando. Una pregunta. Sí, señor. Si yo no tengo la conexión en las tablas con la base de datos, ¿no me sirve esto? Si usted las tablas no las ha conectado con la base de datos, no le va a servir, porque ¿dónde va a guardar? Ustedes tienen que pedirle una tutoría a Ángela para que le ayude a hacer las conexiones, que eso ya debió haber quedado hace 2 semanas, Chen. Listo, Chenito. Aquí hemos trabajado con algunos, pero a los que todavía no les funcionen, asesórense ahí de Ángela. Y mientras tanto, igual pueden ir escribiendo el código. Cualquiera de los amiguitos que tenga eso ya funcionando la conexión va a ser el que va a presentar y listo. No hay problema. Pero no, imposible pues que de aquí al viernes, que es la última clase de esta semana, no tengan eso listo. Bueno, hijos, póngale cuidado. En la clase, en el módulo 3, mire, por aquí, al comienzo, los dos primeros videitos, ustedes ya lo saben porque esos fueron los videos que ustedes vieron la semana pasada, muestran parte de lo que yo les dije. Yo lo expliqué un poquito más despacio con plastilina. Oscar va un poquito más rápido, pero igual ahí está el video de Oscar donde se hace parte de la interacción con la base de datos desde... En el proyecto que él tiene como ejemplo, que es el de hospitalización en casa. Listo, por aquí
hablaban de frontend, de CSS, HTML, no sé qué vainas. Y por aquí hablan de Razor. Esta integración la vamos a hacer la semana entrante para que no se estrese. Listo. De todas maneras, lo que él muestra aquí, eso lo pueden hacer ustedes en un boolean. Simplemente es crear un proyecto Razor. Listo, que no está ni siquiera articulado en el del videito, no está pegado a nada de lo que tiene trabajando en hospitalizaciones en casa. Es simplemente por mostrar. Listo, eso lo puede hacer pues tranquilamente usted viendo el videito. En el 4, pille pues, en el módulo 4, que es este en el que estamos, hablan de la integración front y back. Esa integración no la vamos a hacer todavía. Vamos a hacer todo el backend para que nos quede ya funcionando toda la aplicación desde el backend. Y la semana entrante pegamos el front con el back. Porque en estos videos que él dice front con back, él está trabajando un proyecto diferente, que es un proyecto de saludos. Ustedes, de todas maneras, si ven el videito, ustedes pueden hacer el proyecto de saludos. Él lo que hace es crea una lista de saludos en el backend. Listo, pero no es en la base de datos ni nada. Una lista de saludos en el backend. Y con base en esa lista de saludos, él muestra en la paginita que tiene en el front, él muestra los saludos, los consulta, los modifica, los borra. Pero no está articulando front con back todavía. Eso lo vamos a hacer nosotros. Introducción a módulo 4, primera aplicación web. Aquí ya se muestra cómo es que la construyó. Listo, él empieza a trabajar en lo de los saludos, por aquí, no sé qué. Y aquí, esto es importante, muchachos. Ahora, ustedes, viéndose estos videitos de aquí, ustedes ya tienen, todos tienen cuenta en GitHub. Listo, ustedes van a crear un repositorio. Van a crear un repositorio para que todos los del equipo, ustedes ya tienen el repositorio donde tienen el tablerito. Listo, pero van a crear un repositorio donde ustedes van a meter el código. ¿Quién va a crear ese repositorio? El líder del equipo. Listo, aquí está en este videito que no dura nada. Él les muestra cómo se crea el repositorio. Y entonces el líder del equipo crea el repositorio, les da acceso a los demás integrantes del equipo y cada quien va a tener una ramita. Van a ver ese videito, listo. Y ya después por aquí, todo esto es enfocado al proyecto de saludos. Eso mírenlo ustedes para cultura general, para que aprendan. Pero la integración la vamos a ver en el módulo de la semana entrante. Él aquí no está articulando la aplicación de saludos, de hospitalización en casa, no la está articulando el front con el back. Él simplemente está trabajando un proyecto diferente para hacer el ejemplo. Listo. Entonces, a ustedes les queda de tarea verse todo esto bien juicioso. Pero lo que vamos a hacer esta semana es dejar listo el backend, muchachos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Manos a la obra todos. Tienen media hora para camellarle a eso. Sí, vamos a trabajarle con base en lo que les mostré ya de ejemplo, la carreta que les dije, en los videos que tienen, sobre todo por aquí cuando él habla de, en el módulo 3 de la persistencia, él implementa el agregar por allá en la base de datos desde la consola. Entonces, van a verse estos videitos, los primeros que ya se nos vieron, ¿sí? Y van a empezar utilizando lo que yo les mandé aquí al grupito de WhatsApp, van a empezar a trabajarle, mis hijos queridos, al backend, para que nos quede todas las funcionalidades listas, para que me la muestren el día viernes, suavela. Dudas, inquietudes, tristeza, desasosiego, pesadez estomacal. Sí, profe, una pregunta. Sí, señor. Mire, primero que todo, ahí viene el repositorio, persona no se mete porque no se considera, porque es el padre, ¿no es cierto? Exactamente. La otra, bien delete, usted metía unas variables, esa aparecía como D, en veterinario se coloca otra variable como B, diferente, ¿no es la misma? Ah, no, coloque la misma, lo que pasa es que sí. Mire, en cada clase usted puede ponerle los nombres que quiera, yo la verdad Pachucho sabe qué dice, lo que ustedes muchos van a hacer, yo terminé el repositorio dueños y copié y pegué pelado y me fui y le cambié. Me fui para veterinario y le cambié. Entonces, por allá cuando yo hago las búsquedas, porque eso lo explica Oscar en el videito, cuando usted va a borrar, usted primero lo tiene que mandar a que lo busque. Esto es puro C++, muchachos. Para sí, que ustedes... Esa cambiaría... Usted le puede decir paquetico. ¿La otra? No, o sea, usted le puede ser la misma D para todos. Esta se puede llamar paquetico de Manichin. Por eso, pero para todos. ¿Se puede llamar D para todos? Se puede llamar D para todos. Porque esto es una variable que está en esta clase
que se llama repositorio pacientes. Usted ahí puede llamar la variable con el mismo nombre que llamó por ahí en otra clase, no importa. Lo que no podría hacer sería, inclusive dentro de la misma clase, si usted la tiene en un método diferente, usted puede volver a llamar esa variable D, porque esta variable existe solamente aquí, en este método. Cuando usted se salga de este método, esa variable deja de existir. Leo, entonces... El update y la, no lo mandó todavía, ¿no? ¿En la qué, perdón? El update, no lo he mandado todavía. Sí, claro, update. No sé, chino, venga, miremos. Update veterinario. Vamos a pillar, a ver. Creo que repo, no lo repo dueño. Repo dueño, no sé si no le mandé el update. Entonces le voy a mandar todo el método, pues, de actualizar dueño. Sí, porque ese es el complicado, parece. Control C, no, eso no está complicado, hermano. Ahí le quedaron todas masticadito, chino. Profe, ¿y las pruebas se hacen en persistencia? ¿El .NET se corre en persistencia? Sí, señor. Les voy a mostrar cómo, pues, control B. Véalo aquí. Por ejemplo, ahí le mandé el update, el actualizar dueño. Pille, pues, chinito. Creo que ya se lo había mandado porque el repositorio dueño creo que se lo mandé completo. Pero bueno. Pille, pues, muchacho. Aquí, cuando yo estoy en la clasecita, voy a cerrar todos para que no me confundan. Bueno, es que repositorio. Lo único que tengo abierto es el programita. Listo. Entonces, yo ya tengo el método crear dueño. Aquí hago los llamados a los métodos, pero los tengo todos comentados. Cuando usted va a correr un método, por ejemplo, buscar dueño, yo simplemente aquí descomento eso. ¿Sí? Y cuando voy a compilar, control N, es otra forma, pues, de abrir una terminal. Pilas, yo me tengo que meter a la consola cd más jfeliz.app.consola. Listo. Y estando ahí, .NET run. Ya no es .NET build, que era para compilar, sino para ejecutar. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque en la consola tengo una clase que tiene un método main. Ese ya es ejecutable. Entonces, ¿qué va a hacer este programa? Se va a meter aquí. Listo, vamos a mirarlo. Namespace, mascota feliz, ahí no hace nada. Class program, ahí no hace nada. Por aquí definí un montón de variables, no pasa nada. Luego, método main. Static void main, ese es el que se va a ejecutar. Lo primero que hace es imprimir en la consolita. Hola, amigos, vamos a empezar a trabajar con las tablas. Y después él se viene, aquí hay un comentario, no hace nada, comentario, no hace nada. Aquí hay un método descomentado, buscar dueño. Ah, pucha, entonces él se va y busca por aquí abajo el método buscar dueño. Ad dueño, no, ese no es. Ad veterinario, ese no es. Ad historia, ese no es. Buscar dueño, lo que sí, aquí. Muy bien. Pide que llamó al método y le mandó el número 5. Ah, bueno, listo, muestra a ver. Ad dueño y le mandó el número 5. Le mandó el número 5, hijo de madre. Buscar dueño, vean, entonces aquí entró el 5. A la variable dueño le va a llevar repo dueño.get dueño. ¿Qué es esa vaina? Acuérdense que repo dueño es una variable que definí de tipo interfaz. O sea que en la interfaz está la firma de ese método, get dueño. ¿Y quién la implementa? Y repositorio dueño. Allá está implementada. Ya, esa llega, usted la ejecuta aquí y eso le devuelve el dueño. ¿Dónde lo mete? En esta variable. ¿Y qué hace con eso? Lo muestra. A ver, entonces dámosle aquí ejecutar. Repositorio historia, no, a mí no me sale todo, no me sale porque estoy. Repositorio historia no implementa el método, repositorio historia no implementa el método. Interfaz y repositorio asignar visita PIP. Me faltó esa partecita. Entonces yo voy a hacer un triqui-traqui aquí. Tengo un errorcito. Apenas yo estoy construyendo esto. De repositorio. Repositorio historia. No implementa el miembro de la interfaz. Y repositorio asignar visita PIP. Vamos a crear eso. ¿Repositorio visita no está? Control C. No, sí está. Lo que pasa es que apenas yo lo estaba haciendo. Entonces, y repositorio asignar visita PIP. Me falta aquí. Repositorio visita PIP. Entonces me falta. Ah, espere. Repositorio historia, es en repositorio historia. Me falta public asignar visita PIP, me falta implementar ese. Listo, entonces aquí se acaba este método. Listo,
Y voy a cerrar esto un momentico para que no quede más grande. Bueno, ahí vamos a hacer public. Control B, asignar visita PIP. Listo. Y aquí le digo, esto todavía no está haciendo nada. Int A, int B, solamente para que no me moleste. Listo, me voy a ir para allá. Todavía pues no, control N, todavía no lo he hecho. Lo voy a pillar, seguramente me faltan más cosas porque apenas yo estaba escribiendo todo este código. Listo, app repositorio, el método debe tener un tipo de valor devuelto. Ah, entonces me toca ir a mirar la interfaz y repositorio historia. Asignar visita PIP, devuelve una visita PIP. Ah, listo, entonces me voy para repositorio historias. Y ese que acabé de crear es public, asigna public, visita PIP, asignar visita PIP. Ahí está la vuelta. Listo. Otro. En la 70 en repositorio historia. Repositorio historia, asignar visita PIP, int B, devuelve un valor. Aquí me faltó el return. Entonces, bar A. Es igual a visita PIP, visita PIP, y la visita PIP, hijo de mi chica, visita PIP. Vamos a hacer una cosa para que esto no me moleste. Vamos a borrarlo por ahora, y más bien del repositorio historia, voy a visita PIP, asignar visita PIP, voy a comentar este para que no me moleste. Me falta implementar ese método. Esto entonces vamos a hacerlo ahí, por ahora. Vean, entonces, miren, me dice, hola amigos, vamos a empezar a trabajar con las tablas. Él se fue por allá a buscar en la base de datos y va y me saca el IP Fadul, calle 1, número 115, no sé qué, fadulito menor, gmail.com. Me sacó, o sea que ya eso está funcionando. Eso es lo que ustedes me van a mostrar a mí el día viernes, que los métodos les funcionen. Entonces, ustedes van a tener todos los metoditos aquí en esta clasecita, program, en el método main. Ustedes van a tener todos sus metoditos comentados, ¿sí? Y yo le voy diciendo, listo, ejecute el de agregar dueño, ejecute el de buscar dueño, ejecute el de modificar dueño, ejecute el de ¿qué? Agregar, consultar, el de borrar dueño. Usted los va a tener aquí todos comentaditos y me va a ir mostrando uno por uno. Esa es la tarea para esta semana. Listo. Y tener hecho el repositorio en GitHub. Ahí están los videitos para que vean cómo se hace. Les quedan 15 minutos para trabajar el día de hoy. Yo voy a estar aquí con ustedes, hijitos. Y mientras tanto, voy a dejar de compartir pantalla y me pongo a implementar esa pendejada que me faltó. Dejo de comentar. Listo. Le dejo de compartir y voy a seguir implementando esa que me estaba faltando allá. Listo. Historia y repositorio. La descomento. Asignar visita PIP. Asignar visita PIP. Listo. Pues tengo que implementar este método. Repositorio. A repositorio historia. Tener. Visita PP, asignar visita PP. Listo.
listo el archivo también. Historias. Está encontrando esto. Ah, esto se llama visita. Si te encuentro, si también ya no existe. Estoy en la cita paper. Listo de encontrar. Trabajo. Ya se me río. Profe, qué pena, buenos días. Los códigos que usted nos pasó, ¿es hay que ponerlo en repositorio? Tienen que crear una clase, sí, tienen que crear dos cosas. Pues. Tienen que crear dentro de APP repositorios. Sí. Era, no es para la persistencia. Dentro de APP repositorios, ustedes solamente tenían el APP context. Profe, no estás compartiendo. Listo, ya me voy a compartir. Listo. Dentro de APP repositorios, ustedes solo tenían el APP context. Van a crear y repositorio dueño, que es la interfaz, que se las pasé completica. Sí. Entonces, pegan allá y deben de crear, porque la interfaz solamente se pone la firma de los métodos, deben de crear repositorio dueño, que es el que implementa los métodos, que también se los pasé casi completico. Uh-huh. Listo. Sí.
y replicar todo eso con lo demás. Con veterinarios, pero entonces poniéndole cuidado. El veterinario es igualito, el veterinario es igualitico al dueño. Esto porque inclusive tienen los mismos campos, toda la cosa. Cuando vayan a hacer el de la mascota, tienen que tener en cuenta que es un poquito distinto, porque la mascota tiene asignar veterinario, asignar dueño, asignar historia, ¿sí? Entonces es un pitico distinto, pero por eso tenemos ahí el videito de Oscar. Esto para que nos basemos en lo que el hombre hace ahí, para que lo hagamos igualito, ¿listo? Sí. Y los repositorios es, en síntesis, la creación de la base de datos. ¿Sí? El repositorio es la manipulación de la base de datos, chiquito. Ah, okay. Listo, es decir, en el repositorio usted tiene el método adicionar, consultar, modificar, borrar, y otros que yo me estoy inventando, que son listar todos los dueños, listar todos los mascotas, listar todos los veterinarios. ¿Para qué? Para que nuestro sistema tenga más funcionalidades. Listo. Bueno, profe. Listo, gracias. Dejo de compartir otra vez, listo. Vuelvo otra vez para acá. Asignar veterinario. Asignar veterinario, interesante. Se reporte de mascotas, este es repositorio. Estoy cometiendo una embarrada. Profe, una pregunta, qué pena. Cuando vamos a crear el repositorio que usted nos mandó, la carpeta, como se debe llamar, tiene que ser como usted la puso, ¿cierto? Porque ya después no la... Pero usted la tiene. Usted ya la tiene, Chino. La carpeta usted ya la tiene. Mira, la carpeta se llama PP Context. Todos la tenemos. Porque ahí fue que hicimos la carpeta se llama APP Repositorios. Píllela ahí. Porque dentro de esa fue que creamos el APP Context, acuérdese. Sí, pero yo me refiero, profe, ya lo que sigue de ahí para abajo, y repositorio, ¿tiene que ser igual como usted lo tiene para poder que...? No, vea, el nombre de los métodos, usted lo pone como, digamos, de las clases, de las interfaces, de los métodos, usted les puede poner el nombre que quiera. Yo les sugiero que les ponga el mismo. ¿Por qué? Porque a veces yo soy Madre Teresa y les paso pedacitos de código. Si ustedes le pusieron nombres distintos, se van a enloquecer, Chino. Entonces, era lo que era, hijo de madre. Yo le puse, este man le puso y repositorio dueño y yo le puse interfaz de no sé qué vaina. Entonces, se enreda más fácil. Si le ponen los mismos nombres, más fácil. Cuando, digamos, estén enredados, yo les pase un pedacito de código, más fácil lo van a poder pillar. Profe, y entonces, si pongamos ya cuando nos vamos a ir al front y nosotros lo tenemos diferente, ¿eso no importa? ¿Diferente en qué sentido? Porque, por ejemplo, si yo no lo puse... En el front yo puse la tablita como tal dueño. Ah, no, relájese, Chino. En el front usted va a mandar, mire, yo le muestro. Ah, pero yo no tengo un front end todavía. Pero cuando usted tiene el formulario del dueño, cuando usted le dice enviar, él envía todos los datos de ese formulario. Nosotros lo agarramos en el backend y se lo asignamos a variables. Lo mismo que hacíamos en ciclo 2. Había una interfaz gráfica por allá. Y usted llegaba, y eso lo llamábamos TXT, cédula dueño. Eso lo agarramos aquí en el backend y se lo asignamos a una variable para crear el objeto. Es lo mismo. Si usted allá en el front la llamó paquetico, man, y vale huevo, no importa, chévere. Ah, listo, pero bien.
Listo, por ese lado, relajes, hermano. Gracias, profe. Listo, hermano. Yo estoy aquí luchando también con esto, peladitos, para no quedar como un zapato la semana entrante. Pues, bueno, voy a dejar de compartir aquí para que, porque me da pena que ustedes vean que me saltan mentiras, ¿no? Estoy tratando de corregir, copié y pegué un método ahí de otra clase y eso empieza a sacar ahí, que se le olvidó a uno cambiar cositas. Bueno, te espero, pues. Vamos a ejecutar esto. La copia del repositorio, el repositorio historia en la 87. Historia en la 87, historia encontrada. Está. Historia encontrada, se llama Esmisandas. Historia. Historia. Ya no necesitas PIP.
Acabo esto. Bueno, muchachos, yo ya tengo otra clasecita, me toca dejarlos ir, pero entonces ya tienen trabajo para que se diviertan a la lata, hijos. Listo, ya saben cuál es el sprint de esta semana. Armen el repositorio y a bolear código, pelados. Listo, que es lo que estoy haciendo yo aquí. Nos vemos, si Dios quiere, el día... Cuando ustedes vuelvo a atender, creo que el miércoles. Me parece. El día que sea, hijitos. Y seguimos trabajando, grupo 1, pelados. El miércoles, profe. El miércoles, chavales. El miércoles nos vemos, hijitos. Listo. Un abrazo para sí, todos. Que se bien, gracias. Descansen, hijos. Gracias, no, que no descansen, que esta semana sí es de voleo a la lata. Un abrazo gracias. Para todos.